La revolución digital que vive el país también ha cambiado la manera de educar a los colombianos. Cada vez más el sistema educativo de nuestro país, en todos los niveles, tendrá que hacer uso de las TIC, de las nuevas tecnologías, porque esa será la única manera como podremos nosotros avanzar. En el mundo, el aula de clase tradicional se ha ido transformando en un espacio en el que profesores y estudiantes interactúan con tableros inteligentes, usan computadores conectados a Internet y aprenden con aplicaciones pedagógicas. Hoy, niños, vamos a trabajar con Caracolicito Aprendo y Enseño. En Florida Blanca, Santander, ya experimentan estos avances. El caracolí es el árbol simbólico de este municipio y fue en él que se inspiraron los educadores para enseñar a través de un juego virtual a cuidar su más preciado tesoro. El computador me enseñó muchísimas cosas y más encima de lo que más me gustó del computador fue que me haya enseñado sobre lo del caracolí. Pero no solo las clases presenciales se dinamizaron. La educación en línea permite que millones de colombianos de todos los rincones del país estudien en el SENA virtual. Hemos tenido una aceptación muy importante de los colombianos. Hay mucha convergencia de tecnología, bases de datos, sistemas de información, bibliotecas digitales y tutores, que son los que coordinan e impulsan el aprendizaje en red. Hello, Xiomara. Where are you? Un gran ejemplo está en la isla de San Andrés, donde más de 400 raizales son los encargados de enseñar inglés por Internet. Yo creo que aprender inglés a través de Internet es una muy buena opción, tanto para los alumnos como para nosotros los raizales de aquí de la isla que estamos ejerciendo como tutores, pues son nuevas experiencias para ambos lados. Y además, la gente del interior se da cuenta de lo que nosotros los raizales tenemos y lo que podemos hacer por el país. Mejorar la calidad de la educación y el acceso a la sociedad de la información, una de las razones del plan Vive Digital, tecnología en la vida de cada colombiano. Vive.